Y así comenzamos Panorama 360, señoras y señores. Hoy vamos a tener un tema, eje principal, caliente. Nos vamos a ir a Medio Oriente, vamos a tener una súper entrevista interesante y vamos a preguntar todo acerca de lo que sucede con Israel, Hamas, Hezbollah y, por supuesto, Irán. Vamos un pequeño corte y los espero a la vuelta aquí en Panorama 360. Pinturería Yanina le da color a su vida. www.pintureriayanina.com.ar. Seguimos en Panorama 360, señoras y señores, y nos vamos a trasladar a uno de los lugares más calientes de la Tierra en este momento, a Medio Oriente. Para eso convocamos a Julián Schwinterman, que es analista internacional especializado en Medio Oriente, también es editor de la revista Coloquio del Congreso Judío Latinoamericano. Bienvenido, Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás vos? Gracias, gracias por tu tiempo. Bueno, uno de los momentos clave, tal vez, después de todo este tiempo, debemos que el avance, el retroceso, una zona caliente. ¿Qué se puede esperar en estas semanas a partir, por supuesto, de la incursión con Hamas, ahora con Hezbollah, en sus puntos claves, en su financiamiento, en su logística? ¿Qué se puede esperar de Israel? Bueno, mira, Israel viene anunciando que va a dar una respuesta militar seria de relativa envergadura a este segundo ataque impresionante de Irán contra Israel, que hay que recordar marcó las dos primeras veces únicas en la historia de los dos países desde la Revolución Islámica y por supuesto que antes también, que Irán ataca. Y atacó de una manera muy impresionante, ¿no? Porque la primera vez, recordarás, tiró 300 sí. drones, misiles cruceros y balísticos, y en esta ocasión escaló con 181 misiles balísticos que recorrieron 1.500 kilómetros en 15 minutos. Y son de una, digamos, un porte importante. Sí, o sea, los si intercontinentales no también, o sea, es pesado, es material pesado y fuerte, digamos. Exacto. Y de esto hay que hablar un poco, ¿no? La cúpula de hierro que estaba preparada para una defensa por ahí, para lo local, digamos, tuvo que soportar otro tipo de escalada. Sí, Israel tiene tres niveles de defensa aérea. La cúpula de hierro, que no es para esto en realidad, es para los cohetes más cercanos que salen de la frontera. La onda de David, que es otro para intermedios de mediano y largo alcance. Y para este tipo de ofensiva tiene lo que se llama flecha, el arrow en inglés, que es especialmente diseñado para esto. Ahora Estados Unidos ha agregado lo que es el TAD, que es otro sistema sofisticado de defensa aérea. El punto es que Israel no puede estar jugando a la defensiva permanentemente. Tiene que restituir su capacidad disuadora y esto significa atacar a Irán para devolver el golpe. De lo contrario, Irán viene en una posición medio de lujo, donde está utilizando a Hamas, a Hezbollah, a los hutis y a otros en distintas partes del Medio Oriente para quedar inmune en su territorio de la represalia israelí. Esta ecuación debe cambiar y creo yo que va a cambiar. Pero bueno, da la impresión de que hay una gran restricción internacional sobre Israel para que opere. Ahora, lo que uno piensa naturalmente, digo, no son países que tienen un límite en común, va a ser todo aéreo. En realidad se habla también, por supuesto, que la Mossad sí tiene muchos infiltrados en Irán y es capaz de armar algún tipo de movimiento social, no digo revolucionario, pero eso puede ser uno de los caminos de Israel. Mira, estoy seguro que eso está en cartera. No sé hasta qué punto Israel puede accionar, digamos, en territorio iraní para agitar una revolución social. Puede alentarla, puede acompañarla, puede, y quizás debería, de hecho, facilitarles herramientas de comunicación, incluso armamento y
y algún tipo de logística. No solo Israel, sin embargo, ¿no? Esto es una tarea también de todo el mundo libre, que caiga ese régimen ayatolá teocrático que gobierna y oprime al pueblo iraní. Creo que a Israel le veo más un rol de defensa militar o de ofensa militar en términos aéreos, o como vino haciendo desde hace ya un largo tiempo, que es con eliminaciones selectivas clandestinas hacia científicos nucleares, miembros de la Guardia Revolucionaria, terroristas, etc. Bueno, así también lo hizo, ¿no? Por supuesto, en ese ataque punzante también a la embajada en el Líbano. Pero sí, yo tengo que comentar, estuve en la guerra cubriendo la guerra de Nagorno-Karabaj ese territorio, ¿no? Entre Armenia y Azerbaiyán. Y por supuesto que después de esa guerra, inmediatamente posterior, creo que un mes y pico, Israel lo que pudo eliminar era a uno de los artífices del programa nuclear iraní. ¿Eso los preocupa? ¿Tenés idea en qué estadio está la evolución? ¿Si es propaganda o al contrario, también hay de todo, ¿no? Uno puede decir que están a una semana. O sea, hay muchas versiones encontradas. ¿Qué información tenés de esto? Sí, lo que señalas es correcto. Hay mucha contradicción, hay mucha info por un momento alarmista que desde hace años vienen advirtiendo que está a la vuelta de la esquina Irán con su bomba nuclear. Por otro lado, también es cierto que está lo contrario, una tendencia a encubrir la dimensión del problema, especialmente de parte de Washington y Europa, muy predispuestos a la negociación diplomática con Irán. Entonces, acá hay una situación en donde los datos, según los provee la Agencia Internacional de Claro. Energía Atómica, que sería el ente responsable de monitorear esto de manera más oficial y directa, ya ha planteado que Irán está enriqueciendo arriba del 60% uranio. Y esto es un problema, porque el acuerdo nuclear le impedía, más allá de 4%, de hecho era menos, 3 y pico por ciento, y está arriba del 60. Y llegar al 90 es cuando ya te pasas al ámbito netamente militar. El tema es que es interesante marcar, sin introducirnos demasiado en física o en matemática, es que la progresión no es aritmética, Claro. no es que es lo mismo enriquecer uranio del 0 al 10 que del 10 al 20, no, es mucho más difícil de 0 al 10 que del 10 al 20. Dicho al revés, es más fácil ir del 60 al 90 que del 0 al 60. Entonces esto es un problema, significa que Irán ahora sí está cerca de la bomba y uno, por supuesto, como analista no tiene acceso a esa información precisa de dónde realmente está, pero da la sensación de que está próximo. Y de hecho, esta exhibición de lanzamiento de 181 misiles balísticos que son capaces de transportar ojivas nucleares prueba que por lo menos los medios, el vehículo del transporte de Claro. larga distancia ya lo tiene plenamente desarrollado. Ahora, uno que está de afuera tratando de entender cuándo va a terminar esto. Porque en un principio pensábamos que con Hamás, con las cúpulas del Hamás, por supuesto con el ataque, la réplica, la defensa de Israel hacia Hamás, esto podía concluir. Tal vez, por supuesto, con la entrega de rehenes, que esto es parte de lo que se había hablado. Después siguió el tema del Líbano, que también se entiende por el Hezbollah y que son los proxy de Irán. Pero ahora, una escalada con Irán puede traer, digo, consecuencias mayores. Estamos hablando de una región que también no solo está Israel, si bien tiene muchos aliados también en el mundo árabe, tenemos a Turquía y tenemos a Rusia que, bueno, hasta ayer y con el movimiento de los BRICS está parando, por lo menos intentando en lo dialéctico, pararse en otro lugar. Es como, viste, es un campo minado, digamos, la zona. Explícame un poco de tu visión. Sí, cómo no. Bueno, mira, sí, está hiperminada la zona y está súper volátil Claro. como resultado de una política iraní de precisamente calentar todo el Medio Oriente. Y va a seguir volátil y va a seguir minada hasta que Israel o el mundo libre no frenen esa amenaza existencial para la paz mundial que representa el régimen ayatolá. Yo, en general, tiendo a enfocarme más en esa amenaza que en lo que podría desencadenar la respuesta de Israel. Porque creo que no abordada esa amenaza, esto escalaría por sí solo. De hecho, como bien señalás, en estos momentos el eje revanchista de potencias mundiales está reunido en Rusia, con Irán, con la propia Rusia, China y Corea del Norte asistiendo, ¿no? Como digo,
siempre entrenando incluso ahora tropas en territorio ruso. De manera que me parece que aquí se está conformando todo un bloque de naciones visceralmente antioccidentales. Algunas van a hacer su juego doble, como Claro, la por India, supuesto. como Brasil y otros. Y por otra parte, claramente Estados Unidos, la Europa, Israel, como baluartes del mundo libre, están enfrentando ya todo un frente. Entonces, me parece que militarmente, hoy en día vos tenés dos escenarios en desarrollo que están desafiando al orden internacional. Por un lado, el teatro europeo con la guerra de Rusia en Ucrania y el teatro de Medio Oriente con la guerra de Irán a través de proxies contra Israel. No sé qué va a pasar con Ucrania porque si bien fue acompañada, también quedó un poco Relegado el abandonada en último, el el camino de alguna apoyo. manera. Israel tiene autosuficiencia militar como para, si es abandonada, como en parte ocurre por momentos, con embargos militares de Francia, amagues de Estados Unidos inclusive, protestas internacionales, puede militarmente lidiar con las amenazas que está enfrentando. Quizás no sola por entero, pero de una manera enfática puede. ¿Por qué lo digo? Porque Israel es una potencia nuclear, a Claro. diferencia de Ucrania. Irán no lo es, ni tampoco Hamás, ni Hezbollah, ni los hutis, ni ninguna de estas milicias. De manera que esto le da una ventaja cualitativa importante. No significa que vaya a usar bombas nucleares, pero que los iraníes sepan que Irán tiene la opción y que Israel incluso comenzase a amenazar, como Rusia lo ha hecho en un momento, ¿no? Diciendo, si ustedes así la tan Sí, hace tal sí, cosa, yo sí. voy a... Bueno, un poco asustar a los enemigos a veces es parte de la política y de la presión psicológica. De modo que, para resumir esta respuesta a tu pregunta, yo creo que Israel tiene muchas cartas que todavía no ha usado, que ni siquiera ha enunciado, pero creo que militarmente podría resolver la situación de una manera importante. Ahora, la relación, porque no la tengo en clara, la relación de Israel y China, ¿cómo es? Porque está por detrás, sabemos este juego que hace, ¿no? Que lo hizo con Rusia, que lo hace en realidad en defensa de sus intereses, cuando tiene que jugar juega, cuando se tiene que retirar, retira, cuando tiene que jugar con países chicos para halagar su logística, también lo hace. ¿Cómo es esa relación? Para entender si puede sopesar en algún lugar. Sí, Israel ha tenido comercialmente una muy buena relación con China. Y de hecho ha habido inversiones importantes en Israel, incluso en el área de portuaria de Haifa. Ahí es donde intervino Estados Unidos para plantearle a su gran aliado que puede comerciar hasta un punto con China, que hay ciertas áreas en las que no. Y así quedó un poco acotado el vínculo. Políticamente, sin embargo, China es un hostil a Israel. En los foros de la ONU o declarativamente o en las alianzas que teje, esto totalmente del lado de los enemigos, especialmente con Irán y históricamente con la causa palestina desde la época de Mao, que ya era un aliado de la OLP, ¿no? La Organización para la Liberación de Palestina. De manera que políticamente China no está ok, comercialmente está ok. La pregunta es, ¿lo comercial balancea lo político en la política exterior de Beijing? A veces sí, a veces no. Es una Claro. gran potencia de otra escala, Israel Claro. no lo es al nivel de China, de manera que es una relación desigual. A ver, como editor de la revista Coloquio del Congreso Judío Latinoamericano, no digo obligado, pero sí tengo que ejercer a veces de abogado del diablo. Digo, todo este capital que ha ganado Israel en lo simbólico a lo largo de los años, por supuesto con la causa, estamos hablando del nazismo, estamos hablando de lo cultural, de la enorme cantidad de industria cultural, de las películas, de lo que han ganado dentro de la población mundial, ¿no? De la empatía con la causa. ¿No se está perdiendo con el tema de Gaza? Te respondo como analista político, más que Sí. como editor de Coloquio, porque no quiero hablar en nombre del Congreso Judío Latinoamericano. Yo creo que Israel ha perdido imagen en el marco de esta guerra, pero no necesariamente eso es responsabilidad de Israel. A mí me parece que Israel ha hecho un gran esfuerzo en preservar a las víctimas civiles palestinas y libanesas, llegando incluso a acciones que no tienen precedentes en la historia de las guerras mundiales. Primeramente, vamos a los números. Israel ha matado aproximadamente a un civil por cada terrorista que ha eliminado en Gaza. Gaza, Hamás, que es una fuerza terrorista no confiable, habla de más de 40.000 muertos Sí. sin distinguir entre combatientes Civiles y combatientes, y tal cual. civiles,
y tampoco reconociendo cuántos murieron producto de cohetes defectuosos, que 4.000 de ellos cayeron en Israel. Israel dice que eliminó 18.000 terroristas. Entonces, si más o menos hacemos la cuenta, te da un ratio de 1 a 1, grosso modo. Esto ningún país en la historia universal lo logró, y mucho menos en un teatro de operaciones tan hipercomplejo como es Gaza, donde tenés a una organización terrorista hiper bien entrenada, hiper bien armada, con un presupuesto millonario, con respaldo de una república islámica como Irán, que tiene una red de túneles más grande que la de Nueva York o la de Londres, para el caso, y que ha estado preparándose por décadas para este ataque. De manera que acá me parece que la comunidad internacional tuvo una mirada un poco injusta y que sí, le bajó el puntaje en la imagen internacional de Israel, pero producto, a mi modo de ver, de una mirada bastante sesgada, donde tiene una expectativa de bajas colaterales cero. Mientras que Estados Unidos, cuando combatió al ISIS en Mosul, pudo liquidar a la cantidad de civiles que le cabía, y no digo que esté bien, digo simplemente que ocurrió. Israel realmente ha hecho un esfuerzo en minimizar las víctimas palestinas y no recibió el reconocimiento adecuado, pero ha enviado millones de mensajes de texto, millones de llamados telefónicos, decenas de miles de panfletos que arrojó desde el aire advirtiendo a la población, movilizó más de 1 millón de palestinos al inicio de la guerra para no dañarlos y atacar los objetivos de Hamas, que por supuesto los objetivos de Hamas se van desplazando con los civiles también, no es que se quedan quietos. Entonces, lo que digo es que es una guerra muy complicada, con tremendos desafíos, y aún así estamos viendo objetivamente la tasa de civiles muertos en términos per cápita a terroristas más bajas de la historia de todas las guerras en la modernidad y en la historia. Y aún así Israel es acusado de genocida. Entonces, bueno, me parece que acá hay que ubicar dónde estaría la mirada equivocada, ¿no? Ahora la última pregunta incómoda en cuanto a los colonos, porque también estos días se escuchó que algunos colonos quieren empezar a ocupar parte de Gaza, ¿no? Contame un poco acerca de eso, por favor. Y es una mirada que creo yo no va a tener ninguna cabida política real. Hay un elemento dentro del gobierno de Netanyahu, del que él depende para la coalición en buena medida, que tiene estas ideas ultranacionalistas de retorno a Gaza. Pero la realidad es que Israel se retiró de Gaza en el 2005, que lo hizo, quien implementó eso en aquel momento, recordará, fue Ariel Sharon, un histórico general duro y además Sí, como sí, un sí. político de la derecha israelí, que se había Sí. salido del Likud, pero históricamente del Likud. De manera que ya la sociedad aceptó esa retirada y, salvo este puñado de israelíes, no desean volver a Gaza y no es parte de ningún plan político de posguerra, ni siquiera de los que ha planteado Netanyahu. En rigor, lo que Netanyahu plantea es que quiere que Israel controle militarmente las fronteras para evitar una repetición del Claro. 7 de octubre, pero no ha dado señal alguna de que él favorece esas ideas de retorno de los nacionalistas que lo acompañan. Ahora, por último, y agradeciendo nuevamente tu tiempo y la verdad que tu claridad, ¿Israel estaba más preparado para pelear con Hezbollah que con Hamás? Digo, porque fueron muy puntuales, tenían esto de los Viper, de los 2.000 Viper que explotaron al mismo tiempo. Digo, eso es una acción bélica hecha y elaborada con años. Y por supuesto, después cuando tuvieron que asesinar, asesinaron puntualmente y en lugares muy claves. En cambio, con Hamás me parece que se está extendiendo, creo, ¿no? Mucho más de lo que tal vez tenían planeado, planificado. Sí, yo creo que sí. Evidentemente, Hezbollah lo tenían más en la mira, sabiendo que es un enemigo mucho más formidable que Hamás. Primeramente, pues tiene un presupuesto anual de 1.000 millones de dólares. Imagínate un grupo terrorista de qué dimensiones hablamos. Decenas de miles de combatientes, cerca de 200.000 misiles y cohetes que puede lanzar que cubren el territorio de Israel. Se entrenaron en Siria, lucharon contra el ISIS. De manera que hablamos de un grupo terrorista que Israel siempre lo miró con mucha preocupación y como un enemigo realmente de tamaño importante. Sí, entonces planificaron y lo que hemos visto es la exhibición de esa planificación de mucho tiempo. Con Hamas, bueno, lo subestimaron. Lo consideraron que era un enemigo menor, contenido a Gaza, que podía molestar a través de cohetes o túneles, pero sin transformarse en una amenaza existencial. Desde el 7 de octubre demostró que lo es, se convirtió en una amenaza intolerable a la seguridad nacional de Israel también. Y además, como se trató de un pogrom extremadamente cruento y el peor en la historia del país, y uno de los peores de la historia del pueblo judío, de hecho, entonces ahora sí pasó a estar como en un primer plano de seguridad.
pero había mucho más entrenamiento en relación a Hezbollah que a Hamas. Y por otro lado, también es cierto que hubo un fracaso de seguridad de Israel en relación al 7 de octubre. Entonces también tuvieron que activar de nuevo una respuesta sui generis, digamos. Sí. Bueno, Julián, la verdad te agradezco el tiempo. No sé si vos querés agregar algo particularmente. Bueno, primeramente agradecerte a vos por tus preguntas y la invitación al programa. No, simplemente diría que es importante entender algo que acá se viene dando un patrón que suele venir ocurriendo, que militarmente Israel sabe responder a las agresiones que enfrenta y resolver la situación militarmente, pero en general la comunidad diplomática le ata las manos. Interviene con pedidos de cese de fuego cuando todavía la campaña no está terminada, con evitar escaladas como la administración Biden está reclamando por intereses domésticos electorales fundamentalmente. Y esto creo yo que a la larga tiene un problema, porque si la capacidad de disuasión es tan importante restituirla, Israel debería poder terminar el trabajo. Y esto significa no imponer un cese de fuego que le permite a Hamas o a Hezbollah recomponerse, rearmarse, reagruparse y planificar las nuevas agresiones. Creo que acá se abrió una gran oportunidad especial, sobre todo en relación al vínculo con Irán, para que Israel responda y, por ejemplo, elimine su programa nuclear o decapite al régimen y haya un cambio de régimen de una buena vez en ese país que es tan pernicioso para la paz mundial y regional. Entonces creo, como reflexión final, dejaría esto, Leo, la idea de que es importante que entender que todos queremos la paz, pero que el camino para llegar a esa paz a veces requiere del uso de la fuerza para eliminar a la amenaza de esa paz, ¿no? Bueno, Julián, muy claro, por supuesto. Gracias por el tiempo nuevamente, gracias por los datos y gracias por traer un poco de lucidez a todas nuestras preguntas. Un abrazo grande. Otro para vos, gracias. Señoras y señores, más que interesante, trajimos una voz para aclarar, para saber lo que sucede en estos momentos calientes allí en Medio Oriente. Vamos a un pequeño corte y luego seguimos aquí en Panorama 360. Desde 1978 nos dedicamos a la comercialización y procesamiento de vidrio plano en Argentina. Calcillán es fundamental en los proyectos donde el vidrio es protagonista. Desde residencias particulares hasta universidades, aeropuertos, centros comerciales y mega emprendimientos inmobiliarios. Donde hay vidrio, está Calcillán. Noticias de la República de Armenia en idioma español. Eurodiputado francés sobre régimen de Azerbaiyán. Si vous croyez tant à votre propre pouvoir, pourquoi tenter de faire taire les voix qui vous contestent? Si vous croyez tant à votre légitimité, pourquoi user de la violence? Il est temps, chers amis, que l'Europe sorte enfin de son inconscience. Monsieur le commissaire, merci pour les mots forts que vous avez eus à l'instant. Enfin! Mais non, la COP29 n'est pas une opportunité. La COP29 est un scandale, une honte qui salira l'histoire même de l'engagement pour la protection de l'environnement dans un pays auquel nous achetons le gaz qui fait, là encore, notre lâcheté collective. Il est temps de dénoncer aujourd'hui l'accord gazier qui lie la Commission européenne avec l'Azerbaïdjan, de prendre les sanctions qui s'imposent contre M. Aliyev et son régime et de dire enfin que la démocratie et le cœur battant de l'Europe sont du côté du peuple arménien qui se bat pour la liberté, pour la paix, pour la sécurité dans cette région du Caucase comme dans le monde entier. Merci beaucoup. Jacob Arshakian considera que el proceso de delimitación de fronteras entre Armenia y Azerbaiyán es un camino hacia la victoria y la paz, aunque es difícil. El presidente de la Asamblea Nacional no ve razones para que Azerbaiyán se retire de los acuerdos sobre la demarcación de fronteras. Sergei Lavrov se ofreció la plataforma 3+3 de Ereván y Bakú para completar el acuerdo de paz. Los ministerios de Asuntos Exteriores de Armenia y Azerbaiyán se reunieron en Estambul. Armenia y República Checa acordaron cooperar en el ámbito técnico-militar. Ministros de Asuntos Exteriores de Armenia e Irán se reunieron en Estambul. El Tribunal de Bakú prorrogó la detención de Rubén Mardanián. Hakan Fidan, creemos que la paz histórica y formal con Armenia allanará el camino para la prosperidad de la región. Eso lo dijo el canciller turco. Estados Unidos seguirá apoyando las reformas de las Fuerzas Armadas de Armenia.
Kamala Harris no hizo nada mientras 120.000 cristianos armenios fueron terriblemente perseguidos y desplazados por la fuerza en Artsaj. Los cristianos de todo el mundo no estarán a salvo si Kamala Harris es presidenta de los Estados Unidos. Cuando sea presidente, protegeré a los cristianos perseguidos, trabajaré para tener la violencia y la limpieza étnica y restauraremos la paz entre Armenia y Azerbaiyán. Así lo dijo Trump en su cuenta de X. Joe Biden envió una carta a Nicole Pashinyan. Quiero asegurarles que Estados Unidos está dispuesto a apoyar un acuerdo de paz digno y duradero que finalmente ponga fin a un conflicto de siglos de antigüedad. El acuerdo de paz se asegura la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Armenia. Garantizará la seguridad y la estabilidad no solo para el pueblo armenio, transformará toda la región del Cáucaso Sur. Como saben, ultimar los artículos restantes del acuerdo de paz requerirá perseverancia, ingenio y compromiso, pero al poner el patriotismo por encima de la política, ustedes han elevado valiente y consistentemente el camino de la paz y los animo a finalizar el acuerdo este año. Mi administración está dispuesta a tomar iniciativas audaces para ayudar a allanar el camino hacia la paz. Le he pedido a Michel Carpenter, director general para Europa, que le informe sobre alguno de los pasos que nos gustaría dar y obtener su opinión sobre las conversaciones con Azerbaiyán. Como mencionó en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el mes pasado, ahora es el momento para reafirmar el compromiso con la Carta de Naciones Unidas. Y allí vemos cómo Yerevan, la capital de Armenia, ha cumplido 2.806 años. Señoras y señores, culminamos Panorama 360 para UCL. Nos vemos la semana que viene.